Agarra a tu tío, yo voy a ir ocupado. Buenos días. Que conozcan la bola chiquita y la bola grande. No, es que los que cuando uno no puede venir, pues uno extraña la colonia, todo. ¿La colonia? De la iglesia de la colonia Morelos. Está cerrada, pero de aquí la miramos. Hey. ¿Cómo? Hey, lo que se pueda. Para todos los paisanos que andan por allá. Bájate, bájate. ¿Y quién pintó la bola? ¿Quién pintó? ¿Sabe? Yo creo que ya estaba así. Yo sé. Es que me pinté la bola. ¿Cómo se dice? Es que un señor. Como me pinté la casa, como pinté así. Como era gelatina de Donald. Pinches pichones, cómo hacen nidos y destruyen todo. Sus pichones. ¿Una qué? Una lechita. ¿Cuánto cuesta? No sé. ¿De cuál? Es una lechota, no lechita. ¿Qué cuesta? 10. ¿Tú eres esa? No, soy el más chico, Marco. Hey. ¿Ya me acordaba de ti? ¿No? ¿Tú sí? Como que quiero acordarme. Oh, sí, Ventura, no, su hermano, ¿no? ¿O quién eres? Hermano de él. ¿Lolo? No, grande. ¿Cómo te llamas? Pedro. Pedro, hey, sí, luego tu cara luego se me hizo conocida, pero. Yo también. Pensé que era César porque. Ahí anda, ya nos vamos.
Ya nos vamos ahorita. ¿Tú no quieres algo, viejo? ¿Una gelatina, algo? ¿Para que te la lleves? Llegamos hace 10 días, pero ya nos vamos. Bueno, él se va para Guadalajara, yo para California. ¿Vas a California? Hey. Gracias. Viejo, guárdalos, porfa. ¿No estás en Pasadena? Hace como 12 años estuve en Pasadena. Luego me fui para... No más. 17 años. Y luego me fui para San Bernardino. Luego para Rialto, Bloomington. Y ahorita estoy en Victorville. Ahí no sé, Cerro San Bernardino. Es para arriba, para Hesperia, Victorville. Se está... Pues ya se pobló mucho y todas las casas están ahorita... ¿Es de San Francisco? No, no, está como a 40 minutos de San Bernardino. Ahí. Así es. Yo como 13 años en Huntington Beach. Oh, sí, hay muchos de por aquí para allá. A veces voy a visitar al hijo de Areli, el nieto de la China. A Omar, el hijo de... El más chico que es... No, el mediano, porque el más chico se llama Maiko. Y luego Omar. Y la muchachilla que se llama... ¿Lo llevó todo? Sí, pues Omar se fue conmigo hace 25 años. Ey. ¿Llegó primero que su mamá? No, su mamá ya estaba allá, pero mi hermano le pagó el... Porque Areli llegó allá como en el 90.